Señores, señoras, hola, hola, como diría Pepe Domingo Castaño, que tuvimos el honor de tenerle aquí, bueno, en otro programa, hace muy poco tiempo. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y hoy en una edición más de Camino a la Rider en El Estudiante. Una cancha extraordinaria que les recomiendo, con 80 puestos, que además es magnífica y que se puede practicar muy buen golf, y con un cuadro técnico que les puede ayudar a mejorar su swing. En mi caso es imposible, por lo malo que no hay manera de mejorarlo. Y también compartiendo aquí unos pinchos que los están viendo, de José Luis, un clásico de la restauración española. Con una persona que me acompaña a mi derecha y dos personas que tengo enfrente y que ustedes ven a un lado, porque están en Skype y que no pueden disfrutar de todo esto, pero disfrutan de otras excelencias. Óscar Maqueda, ¿qué tal estás, Majo? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Un excelso periodista, magnífico tipo, además, y al cual le tengo mucho aprecio. Y, muchas gracias. Y que va a resolver una serie de dudas. Yo te comentaba antes de empezar una que quiero mencionar luego. Pero también tengo a los dos de siempre, a los calvos de oro, digo, perdón, a los canarios de oro, a los reyes del golf, a los sultanes del swing de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal estáis? Octavio, me toca hoy Octavio. Octavio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, desde Canarias muy bien. Tenemos otra vez el polvo de suspensión desde África. O sea que nos vamos a pasar una semanita calentita, temperatura de casi 30 grados. Fíjate. Y nada, a la playa. Un puente en la playa. Muy bien. Nunca mejor dicho. Y tú, Chicho, tú tienes frío. Estás en la misma isla, pero en una zona más fresquita, Sí, en la zona centro, unos 10 kilómetros de la ciudad. Por eso le llaman este el pequeño continente. Podemos estar en la playa a 25 grados, en la zona centro podemos estar a 15 grados como estamos ahora, ¿vale? Con calor, y podemos jugar al golf todo el año. Podemos disfrutar de este magnífico deporte, eso está claro. Y bien, muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días a aquellos que nos vean desde cualquier país del mundo, que creo que llaman por 66. O sea que, muy bien, fenomenal. Aquí con muchas ganas de hablar de eso, todo Ryder. Menos mal que nos has dicho 69, que no es que tenga rima, pero bueno, produce ciertos recuerdos. Entremos al trapo directos, camino a la Ryder. Con la situación de Tiger, que nosotros tres hablábamos en el programa justo anterior a este de esta semana, vamos a volver a ver un anuncio de Nike en el cual salga Rory y Tiger. Vamos a volver a ver a Rory y Tiger enfrentarse. ¿Estará John Rahm compitiendo contra Mickelson? Es cierto que Canadá tiene 6 millones de licencias. Bueno, contestádmela todo, el programa es vuestro. Bueno, yo creo que el retorno de Tiger Woods, muy esperado por muchos de sus seguidores, entre ellos yo, fue bastante bueno. No recordemos anoche en el programa Sport and Golf, Mariano, estuvimos hablando incluso de ese nuevo swing que tiene. Y la verdad, es un clásico. Dentro de los clásicos, recuerda que yo dije que si el golf le dio una vuelta de tuerca Severiano Ballesteros, otra vuelta de tuerca le dio Tiger Woods. Y la verdad, me alegro un montón de que haya vuelto y de qué manera. Jugó muy bien. Recordamos que son 40 años. Ricky Fowler ganó el torneo. Hay una gran diferencia de edad y de experiencia. Pero ahí estaba Tiger peleando como siempre hasta el final. Me vas a perdonar un momento, pero ojalá Octavio, tú y yo cogiéramos los 40 otra vez. Y este señor está más cerca, pero bueno, también. Sí, no, fue espectacular. Sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un buen retorno lo que ha hecho Tiger. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hemos visto cosas increíbles. Y yo pongo un claro ejemplo. Un jugador que estaba en el puesto 140 el año pasado, hoy en día es el cuarto del mundo. John Rahm. De todo puede pasar en el golf. ¿Por qué no? Y más, viviendo el sueño americano, nunca mejor dicho. Porque esto es así, es verdad. Esto puede ser hasta una película de Hollywood o de Disney. Porque los americanos son así. El retorno del tigre. Bueno, nunca se sabe. Bueno, muy que puede bien. Estar como capitán, como lo estuvo. Ojo, que también estuvo como capitán en la President Cup. Uy, ¿por qué no puede estar también en la Ryder? Sí, como pues como yo soy un poquito menos efusivo que Chicho. Vamos a esperar a que haya un torneo un poquito más serio. Y a ver qué pasa. Sí, en el que estén los primeros de espada. No dejarle. Uh-huh. Que el campo pida un poquito más, a ver cómo se comporta. Correcto. Y vamos a ver cómo va poco a poco. Está claro que ha sido revolucionario, Tiger. Tiene razón, Chicho. Severiano lo fue en su momento.
esto, sobre todo para Europa, fue uno de los artífices de que la Ryder Cup esté en estos momentos donde está a nivel mundial. Y sí reconozco que Tiger ha sido el artífice de que el golf moderno, el llamado golf moderno, esté donde esté, sobre todo por la forma que tenía de prepararse, un impulsado de la forma física. No le resultó del todo bien, pues ha arrastrado lesiones, supongo, es una opinión personal, que por su manera de hacer el swing le costó esa serie de lesiones. Pero sí es verdad que está ahí por lo que es, arrastró muchísima gente, le hizo un gran favor al golf y sigue siendo una referencia. Tristemente, como decíamos ayer, como lo decía yo ayer, que no haya nadie que haya cogido el testigo con esas capacidades que él tiene. Y es triste que siga siendo Tiger el en ese sentido, vamos, que siga siendo la llamada de atención para el golf, que no haya nadie que haya podido coger el testigo. Oye, ¿le dejáis hablar a Oscar, que no hay manera, sí, macho? No, porque es que estos dos se lo voy a hablar. No, pero yo coincido, o sea, ha sido muy esperanzador. Efectivamente, yo no creo que sea suficiente para valorar la vuelta. Pero sí hay unos detalles, en el hecho de que la espalda por primera vez le ha permitido jugar de manera constante y con vehemencia, porque hay que recordar que el año pasado, cuando jugó ese torneo, salvo un pequeño detalle en el que hizo una de las jornadas, y estoy hablando de memoria, un montón de birdies, pero era como, ¿sabes?, era flor de un día. Uh-huh. Se elige este torneo justamente porque hay muy pocos participantes, la presión es mínima, el campo es muy facilito, estás jugando con amigos, lo tienen más de fiesta que de torneo, pero los swings tan agresivos que estaba realizando. Y sí, a lo mejor había algunos pequeños detalles en el juego corto, que es lo que realmente le molestó psicológicamente en las últimas participaciones de hace un año, pues podría haber a lo mejor cierta tendencia todavía, que necesita todavía algo de trabajo, pero desde luego las expectativas son buenísimas. Tanto es así que, por ejemplo, la audiencia en Estados Unidos, que es la que valora en realidad, claro, la que mide todo, la audiencia del Hero fue tan grande como la del Tour, mayor que la del Tour Championship, el último torneo de la fase regular de este año. A mí Checho me ha mandado un mail y me dice, oye, que este tío se ha puesto a transmitir en directo, un español, que no voy a decir quién es, que tiene un canal que, bueno, intenta hacernos competencia y eso, y es normal y es humano. Para que nosotros le ganamos como con goleada, como de 50-1, se puso a transmitir en directo el partido, ¿verdad, Chicho? sí, me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tiger es una máquina de marketing desde que... Correcto. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando empezamos con Golf Talles en 1998, el otro día estaba, además, me hacían una entrevista en una universidad de cómo fueron los inicios, y al principio pensaba... ayudó muchísimo la Ryder del 97 en Valderrama. España, en Valderrama, ¿no? Sí, claro. Pero es que justamente Tiger también era... O sea, en España el revulsivo del golf fue tanto la Ryder como Tiger. Y Tiger fue un revulsivo mundial, obviamente, ¿no? Y nuestra primera portada fue con Tiger Woods. O sea, había ganado en Augusta y la primera chaqueta verde. Y desde entonces ha sido como el Michael Jordan del baloncesto, o sea, como figura de marketing. Y es más, no ha habido otro jugador que haya ingresado tanto dinero, haya generado dólares, tanto valor como marca, que Petrocoins ni Bitcoins. El primer jugador que ha llegado a ganar más de 100 millones de dólares al año. Sí. O sea, y es verdad que su esfuerzo atlético para conseguir muchas de esas marcas son las que le ayudaron a conseguir esos retos, y efectivamente también a las dolencias que pudo tener. Pero claro, ya no es el hecho de ir al gimnasio, sino el hecho de salir a hacer footing con unas botas militares porque estaba a otro nivel, ¿no? Y una entrevista que le hicimos hace unos años, él lo que quería, casi más que ser golfista, era ser un Navy SEAL, ¿no? Y se iba a hacer las preparaciones de pretemporada, se iba a hacerlo con los Navy SEAL. Y entonces dices, a ver, es otro nivel. Sí, claro, claro. Tanto psicológico como deportivo. Y lo que sí es espectacular es que efectivamente con
40 años pueda seguir estando jugando de manera competitiva. Hasta dónde pueda llegar, yo creo que es bastante complicado. O sea, que pueda llegar, a lo mejor puede ganar algún torneo, ¿no? Obviamente, pero yo creo que volver a la senda de altísimo nivel, de poder estar entre los 50 mejores del mundo compitiendo por ganar los grandes y tal, hombre, a ver, él lo tiene un poco más fácil porque es miembro de honor de la PGA y puede, por los méritos conseguidos, y puede claro. estar en todos los torneos, con lo cual tiene más posibilidades que el resto, ¿no? Pero, y efectivamente hay que darle tiempo y disfrutar de que pueda volver a la competición, ¿eh? Tenéis ganas de hablar. El problema es el tiempo, que no tiene mucho tiempo ya. Pero yo creo que... No, bueno, le quedan 9 años para pasar al senior. Ojo, que en el senior puede hacer muchas cosas. Digo que no, ¿eh? Que el senior, el pero challenge... No se va, un tío como Tiger no se va con las mismas alegrías. No, pero te estoy hablando cuando tenga los 50. Es que le quedan 9 años. Bueno, pero yo creo que tardará bastante más en pasarse incluso al senior, o sea, porque es que imagínate... Yo creo que él va a estar compitiendo todo lo que pueda en el circuito regular. Máximo nivel. Todo lo que pueda, independientemente de que pueda ganar o no. O sea, yo sí creo que va a poder estar ahí compitiendo. Que eso era algo que antes no podía hacer. Es decir, antes lo que esperabas era que pudiera pasar el corte. Ahora puede competir, yo creo. Tenemos que ver en torneos mucho más complicados, efectivamente, en campos mucho más complicados, donde el rap le penalice, donde la meteorología le penalice, y saber exactamente cómo está su cuerpo. Ahora, la verdad es que le veías hacer el giro y pegar el latigazo, y mandar la bola a 300 metros, y la verdad es que se te pone... Yo lo recuerdo, Fury dijo, antes de hacer el tema del torneo fundacional de él, de Tiger, dijo, va a estar de vicecapitán y puede ser que venga de jugador. Sí, bueno, estar en el equipo... Pero este tío, ¿qué está diciendo? Sí, porque... ¿Cómo jugó? No, bueno, yo como jugador no creo, porque además es que por los puntos es casi imposible que pueda conseguirlos. O sea, si tenemos... O sea, yo sinceramente, y sabiendo cómo es esto, tengo dudas, aunque muchas ganas, de que Rafa Cabrera pueda formar parte del equipo europeo, y lleva compitiendo durante todo un año, por muchos puntos que pueda estar ganando por cada uno de los torneos, es imposible. Vamos, es que no sé, tendría que estar ganándolo casi todo, ¿no? Para empezar a ganarlo casi todo. Para poder ganar. Y yo se lo veo más complicado. Ahora... que forme parte del equipo y que su espíritu, porque es verdad que han aprendido muchísimo en las últimas ediciones, y que él como valor de capitanía y liderazgo pueda estar en el equipo americano insuflando la bandera americana y todo, aunque ya hay filosofías del Navy pues Seal, sí, eso, ¿no? eso es, vamos, es que yo lo haría directamente, vamos. Bueno, vamos a ver, yo me apuesto con vosotros tres una cerveza a que va a estar en la raíz. Sí, seguro. Pero además va a estar jugando. Yo la subo la apuesta también. No, jugando no creo, pero yo creo que como vicecapitán puede entrar perfectamente. Vamos a hacer una cosa. Como es una apuesta de 20-1, yo me juego contigo una cerveza, pero tú me pagas 20 si va a jugar. ¿Qué te parece? ¿Es razonable? Pero vamos, sí, en el equipo como vicecapitán yo creo que es imprescindible. Sí, yo creo que sí, y además estará toda la vida, porque es eso, el mejor. Un equipo americano que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo estuvimos hablando con la President Cup, que ojo, que el equipo americano se le ve más unido, se le ve más piña, se le ve un equipo muy joven. Lo contaba, sí, muchos detalles que hay que tener en cuenta, ¿eh? O sea, un equipo ya, podemos hablar de equipo, más equipo. Oye, pero hay que tener en cuenta un detalle que es muy importante. Century 21, para cualquier cosa que necesitéis de ahora en adelante, en todo tipo de operaciones inmobiliarias, porque os va a hacer falta una plaza de garaje, os va a hacer falta un terrenito para construir en la playa, necesitáis con urgencia un piso para vuestra hija, para vuestra abuela, para vuestra suegra, no te quiero decir para vuestra suegra, ¿eh? Un apartamento más palomas. Exacto. Entonces, Century 21 lo va a resolver en cualquier punto del mundo, y específicamente de España. Pero además, Century 21 Antilla os va a deleitar con una profesionalidad y un buen hacer que me lo vais a agradecer que os lo esté recomendando, ¿eh? Así que tenerlo presente. Y por cierto, señoras, señores, Octavio, Chicho y Óscar, volvemos en 3 minutitos. Ya mismo, ¿eh? No se vayan y presten atención a los mensajes que van a oír ahora, entre ellos el teléfono y el mail y la página web de Century 21. Volvemos ya. Hasta ahora. Chao, chao.
Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, de vuelta. Hemos hablado un poquito de la Ryder, hemos hablado un poquito de Tiger, bueno, bastante de Tiger. Hemos hablado de cómo estaba la situación del mundo mundial y cómo va el futuro de la Ryder a lo largo de estos próximos meses. Pero a mí lo que me preocupa realmente es jugar cada vez mejor, cada vez
conseguir más mis objetivos en el juego, cada vez jugar más, porque es lo que realmente me interesa, jugar, jugar, jugar. Lo estoy haciendo en Cabanillas, es un club que me encanta, 18 hoyos, 18 rietos, 18 experiencias. Cuando me voy, 18 bolas perdidas, pero esta es otra historia. Pero una cosa que me ha ayudado muchísimo, y este señor es el culpable, me hizo un regalo, lo cual te agradezco, es seguramente el mejor regalo del año, Bueno, me hizo dos. Me invitó a jugar en un campo que me gusta mucho, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero El Retamares, exacto. El Retamares. Y donde hice tres o cuatro pares seguidos y luego ya se perdió la noción del tiempo y el espacio y volví a mi juego natural. Pero lo supe gracias a este chisme que traes, que se coloca chisme y aparato, ¿no? Fíjese lo tecnológico que estoy hablando. Se pone en el cinturón, lo puedes poner en el cinto, lo puedes poner en la bolsa. En realidad, esto es un receptor que, con un pequeño botón que va conectado al final de la empuñadura de cada uno de los palos, cada uno tiene... Sube, porque al tener perfecto. Es verdad que estaba mirando la cámara. Sí. De bueno, pues este es un aparatito que se coloca, es una especie de chincheta, que se coloca al final de la empuñadura de cada uno de los... En ese agujerito que hay al final, sí, de la empuñadura y que no sabíais para qué funcionaba, pues era para qué servía, era para esto, para poner esta especie de chincheta. Y entonces, con este dispositivo, que luego va, digamos, conectado al teléfono a través de una aplicación, lo que va haciendo es que va recogiendo, tienes que sincronizarlo de tal manera que tú, antes de realizar un golpe, tocas o acercas el final de la empuñadura al dispositivo que llevas en el cinturón, hay una pequeña vibración y entonces ahí ya reflejado cuál es el palo que vas a utilizar. Una vez que llegas al siguiente golpe, vuelves a hacer lo propio con otro palo, con el que vayas a utilizar, y entonces eso lo que va recogiendo es una serie de estadísticas. Estadísticas que al final lo que te reflejan es... Muchísimos datos. Bueno, es que es muchísimo, la verdad que si pongo... Pero mira, hay una que es divertida, que o sea, tú pones aquí y por ejemplo te dice, no sé si lo veis... más o menos la distancia, por ejemplo, en este caso es distancia de menos de golpes de menos de 100 metros a bandera. Y entonces, el 56, este es, en este caso estamos hablando de mí, las estadísticas pues no son las mejores, pero por ejemplo, pues en golpes de menos de 100 metros dejo la bola un 56% de las veces a menos de 15 metros de la bandera. Que no, ¿qué está es lo mal que te pasa entonces? Y fallo un 8% hacia la izquierda, hacia la derecha, me paso de bandera un 12% y fallo los golpes, o sea, no lo meto en ese ratio de 15 metros, un 28%. Bueno, todas, y puedes averiguar... Tiene todos los datos del mundo. Sí, además, todas las estadísticas, todo lo que te puedas imaginar. Y necesitar. Obviamente, ¿no? Necesitas un mínimo de vueltas para que, digamos, el programa empiece a actuar de manera más o menos efectiva y la media que te esté sacando te dé una información básica y suficiente como para poder tomar medidas. Lo que hace el aparato es, sobre todo, ayudarte a decidir en qué parte vas a tener que trabajar lo más rápido posible para poder bajar lo más rápido posible un número determinado de golpes, ¿no? Y hay profesores que te ayudan. Bueno, luego tiene una aplicación, efectivamente, que tú lo que puedes es, dentro de la aplicación, puedes coger tus estadísticas, pasárselas a esos profesores que están inscritos, para que ellos te digan exactamente dónde... Que te hagan una interpretación más profesional, si quieres, de toda la estadística que está recogiendo el dispositivo y que te puedan ayudar a determinar que... No te van a arreglar el swing, porque además el aparato no recoge el swing. No lo busca. Lo que busca es saber exactamente dónde estás cometiendo los fallos y para saber exactamente qué áreas, o incluso te puede, efectivamente, si tú ves que el porcentaje de golpes a menos de 100 metros, en este caso de chips o de approach a menos de 100 metros, se te van mucho a la derecha, pues seguramente corresponderá a un problema de alineación frente a la bola, o que a lo mejor puedas hacer un swing en el que obviamente estés cortando demasiado la bola y se te esquiva hacia allá, ¿no? Y entonces intentarán solo una deducción lógica, ¿no? Pero hay muchos más factores que recogen las estadísticas y que te ayudan esos profesores, ¿no? Y luego hay una parte, digamos, social, divertida, en la que tú tus vueltas puedes meterlas en una red social. Que bueno, es una red social propia, o sea, es decir, sí, son solamente golfistas los que están de todo el mundo,
Y hay desafíos que se presentan todos los meses, que puedes crear tú el propio desafío, sí, y que sean otros los que se uh-huh. adhieran a ello, de tal manera que es con amigos vuestros, y tienen también el dispositivo, no, hacerlo sí. bloqueado o hacerlo público para que pueda entrar más gente de todo el mundo. No, no, bloqueada, porque es que si no te ve todo el mundo y entonces cuando lo hacen mal, a mí me tiene hecho la puñeta, pues te trato Dios. Montones de competiciones, a ver quién es el que pega el drive más largo este mes, a ver si sí, es también el que hace el número de menor número de golpes o menor número de pads, a ver quién es el que la deja más cerca en golpes. Yo de 100 hice metros. Uno de, en retamares hice uno de 218 y ahora estoy puteado porque tengo que hacerlas todas para superar claro. eso. Hay una cosa que es buenísima, eso es lo primero, y es la humildad que te da la máquina nada más sí. empezar, porque de pronto ves que la media de tus drives no es tan es larga. Es una porquería. No, no, yo hago lo sé qué, pero pues no hago más que 186 en media. Y porque, bueno, está controlado por GPS y entonces lo comercializamos a través de eSportsTech.com, que es una empresa española que se dedica a la comercialización del producto este y de Game Golf y de Capto, que es un dispositivo, es una especie de trackman del pad que la verdad es que es alucinante, es lo más de la tecnología. ¿También te sirve para el pad entonces? No, no, en este caso no, estoy hablando de otro dispositivo que se llama el Capto, vale. Que es pero que ah, vale. que es mucho más perdón. Para profesionales y para instructores y tal, porque que es impresionante, sí, es el para Jenny más, y es perfecto, el Octavio. Entonces eSports no, sí. Para mí. Sí. O para ti, vamos. Y Sports Tech. Lo que pasa es que tienes que saber muchísimo, ¿eh? Y bueno, tienen que hacerte un curso para poder saber utilizar el aparatito este. Igual que si te compras un Trackman para profesionales y te tienen que instruir en cómo poder utilizarlo, claro. ¿no? Y este es un dispositivo, el Capto, para profesionales. Estuvimos probándolo en Valderrama con John Ram y estaba alucinando. Y porque, bueno, mide tropecientas mil variables también en el pad y está más dirigido a los profesionales o a profesores para amateurs a la hora de poder corregirles el golpeo en el pad. Y no se creía sus propios datos. No, no se creía, ni siquiera. Contándolo. Es que te mide, te puede medir hasta el nivel de jeep que puedas tener en un momento dado, ¿no? No tenía. Y el... Es bastante, me acabo de quedar sin la palabra, preciso, es preciso, impactante, es muy 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 preciso. Y es uno, yo prefiero ese antes que el Trackman, fíjate, para tener una escuela. Me parece muy interesante el tema del pad, es donde todo el mundo falla, sí. Hay un desconocimiento sobre sí. el pad y sobre la técnica del pad bastante grande, pero a nivel mundial. Y ese tipo de aparatos que te dan una información bastante exacta y, como dice Oscar, te da hasta el chivatazo de los pequeños chips que tienes, sí. es para una escuela y para un profesional, ya no solo para ti, para probarte, sino para dar clase, es fantástico. Yo lo he seguido varias veces, no sabía que estaba una empresa española detrás de él. Bueno, somos los distribuidores mundiales de este. Ahora nos vamos a Florida, al PGA, para mostrarlo. La empresa que, digamos, lo ha inventado es italiana, pero es una empresa española, es la distribuidora mundial. Uh-huh. Y la verdad es que es una revolución en el mundo del pad. Pero claro, no es algo para, digamos, usuarios para nosotros, ¿no? O sea, no, ahí no. Bueno, yo las veces he ido a probarlo. Yo también lo probé y eso queda muy bonito, pero no sirve para nada. Como para ingeniero aficionado de la NASA para poder sacarle cierto partido a nivel, si te lo quieres comprar para claro, ti, ¿no? Claro, o sea, para es decir, ti. Tienes que hacer un curso, es más, tienen que hacer cursos los instructores para poder utilizar el aparato y sacarle el máximo partido a los que lo vayan a utilizar, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante, es que te dice, vamos, hasta la edad de nacimiento, según está sí. pateando. Fue muy, 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 muy sorprendente todo. A mí este me ha impresionado porque además es algo muy sencillo. O sea, sí, bueno, esto es tiene una parte de instrucción y luego tiene una parte de juguete en el que puedes disfrutar con tus estadísticas, poder utilizar las redes sociales. Y en la parte de instrucción es muy importante a la hora, a ver, sí que es verdad que a Bobby Jones no necesitó uno de estos para poder hacer no, su hombre. Carrera, ¿no? No, no, pero mi hija, por ejemplo, sí le voy a comprar uno y a mí pero otro porque merece la pena. Pero en el mundo en el que vivimos hoy de estadísticas y de valoración de la información, pues muchas veces a lo que nos dedicamos es, digamos, a ir hacia adelante y pararse a mirar algunas veces los datos que estás generando te ayudan a hacer una evaluación. Reflexiona sobre ello y lo ves, lo que tú decías. Efectivamente. Pues
no tengo 200 metros de media. No, de, mira, de drive, yo cuando empecé con eso, por ejemplo, en muchos de los golpes yo pensaba que me iba, sobre todo, estaba convencido que me iba a la derecha. La impresión personal de la impresión, cosas, ¿sí? O sea, siempre decía, bueno, otra vez a la derecha. Bueno. Y luego resulta que al cabo de mi tercera ronda con esto, veía que el porcentaje de muchas de las bolas que se me iban a la izquierda era mayor que el de la derecha. Y decía, bueno, pues pero será bueno, posible. Pero bueno, será entonces, posible. Claro, eso me ha ayudado a corregir parte de mi posición. Y ahora resulta que, bueno, pues obviamente se me sigue, como a todo el mundo, se nos sigue yendo a la izquierda y a la derecha, ¿no? Porque hay siempre golpes erráticos y fallidos, pero se ha reducido muchísimo. Creo que son defectos de los palos, ¿no? Y, ¿cómo decía, y en tu este caso, de la competencia? Y me ha ayudado a saber, por ejemplo, en ciertas distancias que efectivamente tengo que coger más palo, que antes posiblemente llegaba más lejos y ahora veo que me estoy quedando más corto en tiros a green, con lo cual mi ratio de poder dejarla cerca de bandera ha bajado y con lo cual pues no puedes estar esperando siempre que la vayas a meter de un solo pad para hacer el pad desde 500 metros. Con lo cual, si ya solamente con esa información, saber que de pronto tengo que coger a lo mejor un palo más y aumento las probabilidades de poder de llegar a green y hacer dos pads, mi juego va a bajar en 4 o 5 golpes fácilmente, ¿no? Y es que es curioso los detalles que estás hablando. Yo, por ejemplo, este año que he cambiado de varilla, nunca mejor dicho, estaba jugando con acero regular y ahora me he pasado a grafito regular. ¿Por qué? Por un problema del hombro. Claro. Y resulta que ahora mi juego, tengo un problema porque pego bien a la bola. Le he ganado, lógicamente, le he ganado unos 7 a 10 metros por hierro. Claro. Lo que pasa es que se me están abriendo las bolas. Nunca mejor dicho, porque me hace un fade, pero muchas veces un fade ya demasiado pronunciado. Ya no llega a slice. No, pero tenemos solución para todo esto, Quiero decir, para tu problema de no llegar... Pero estaba pensando en el aparatito este, nunca mejor dicho, en esta app, ¿vale? Porque me puede corregir lo que acabas de decir, el detalle de los hierros, de la distancia. Sí. Oye, con la misma no tienes que pegarle un hierro 7 para hacer tal distancia, con la misma tienes que pegarle el 6. Este verano... Porque te está corrigiendo esa distancia y el fade, por ejemplo. No este sé si verano os voy a mandar a los dos, porque tenéis un problema que tiene nombre, pero que no lo voy a mencionar, es la cejuela, simplemente es la cejuela. Entonces, ya sabes, cejuela juventud, Entonces, con los Navisil lo vais a resolver, no hay ningún problema. Pues, y también en Cabanillas. Voy a jugar mi primer torneo senior el sábado. Recordar que en Cabanillas Gol, 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos y como vaya mal, 18 bolas. Pero eso solo me pasa a mí, no a vosotros. Pues este es un regalo para estas Navidades, que te va a venir fenomenal. Y si queréis, luego seguimos hablando un poco de cómo se puede regalar este aparato maravilloso que tiene nombre, que no me acuerdo. Game Golf, sencillito. ¿Cómo se llama? Game Golf. Y podéis descargar la app en el teléfono porque os da una idea muy buena de qué estadísticas tienes y tal. Incluso si no tienes la tecnología punta, que tampoco es que sea algo exageradamente punta, pero es que bueno, está muy bien desarrollado. Sí, esto es un, bueno, viene con un localizador GPS, viene con aprovecha muy bien lo que hay. Claro, y entonces luego es la acumulación de los datos. Pero efectivamente, para ese problema que estás mencionando está fenomenal, porque te va a sacar la media de las distancias de los golpes, te va a sacar la máxima, te va a sacar la distancia de cada uno de los golpes que vas a pegar. Pero lo que te interesa obviamente es la media o en un determinado hoyo saber exactamente qué hierro estás pegando y cómo lo tienes que pegar. Bueno, no el hecho de la forma de pegarlo, porque lo que no te hace es medirte la amplitud o lo que no te hace es, no te mide el swing, te mide... De momento. No te mide el swing, te mide la estadística del golpe que has realizado, ¿no? Pero luego además, como en la aplicación es en satélite, además ves exactamente en qué parte del raft te has ido, si estabas todo, en el bunker. La verdad es que es divertido. Seguimos hablando, vamos a hacer esa parada, ¿os parece? Y volvemos ya muy mismo. Bien. Ya mismo. Cuídense, señoras, señores, ya estamos aquí de vuelta en nada. Chao. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte.
Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Aquí estamos, una vez en la última parte del programa, estábamos viendo los interesantes consejos. Por cierto, no se olviden que sale la revista Tiguan colombiana, que salió la semana pasada la de Soy Golfista, también colombiana. La Tiguan también se distribuye en Argentina. Y la van a tener ya a su disposición. Estábamos comentando entre nosotros cómo acabar el programa. Yo creo que un pequeño resumen de este buenísimo Game Golf, porque la verdad es que es buenísimo, sobre las preguntas que habéis estado haciendo y las peculiaridades que teníais, y también hablar un poco de hacia dónde va esto este final de año, ¿no? ¿Te parece, Óscar? ¿Os parece, Octavio? ¿Os parece? Vale, sí, Chicho. Perfecto. Pues, ¿por dónde queréis empezar? Porque si me pongo a hablar yo, me vais a cortar, pues no lo voy a hacer. Casi vosotros empezáis y ya está. Bueno, yo quería comentar que ya en la Ryder Cup ya empezó esa grandísima carrera y que ahora mismo está Justin Rose como en el número uno de la Ryder. Justin Rose, Hatton, es curioso Hatton porque juega muy bien, pero por esto tiene su carácter, le pierde. John Rahm, Matthew Fitzpatrick, Sergio García, como no, Paul Dunn, Tommy Fleetwood, Ross Fisher, y después está a partir de 9 hacia abajo
Sean Lowry, Scott Jamieson, Víctor Dubuisson se ha metido, es curiosísimo, la verdad, me ha llamado muchísimo la atención un jugador. Eso está claro. Y Rafa Cabrera, que está en el puesto 12. Vamos, yo creo que todavía queda mucho tiempo para que se meta otra vez y veamos tres españoles. Hacía mucho tiempo que no veíamos a tres españoles en la Ryder. Yo creo que este año 2018 podemos verlos en París. ¿Por qué no? Tres mosqueteros. Ojalá, ojalá. Oscar, ¿tú cuántas Ryder tienes? Pues un montón. Por eso. Yo creo que va a ser... A ver, no está efectivamente, sería espectacular. Mira, la única Ryder en la que ha habido cuatro españoles fue en la de Valderrama. Es verdad que uno no jugaba porque claro, era Miguel Ángel Martín. De vicecapitán, ¿no? Bueno, en realidad él era el jugador. O sea, lo que pasa es que como había tenido una lesión, hay un conflicto enorme, una tripulca sí, enorme. Sí, el famoso conflicto. Claro, y al final le convencieron para que no participara y se invitó a Ignacio Garrido, que era por ranking el que le tocaba. Pero en realidad el jugador que era de parte del equipo era Miguel Ángel Martín. Lo que pasa es que había estado lesionado y Seve no confiaba además, aunque él lo de Miguel Ángel sí lo decía, pero no tenía pinta de que estuviera lo suficientemente recuperado para poder jugar. Pero era parte del equipo, ¿eh? Lo que pasa es que luego en las fotografías pues muchas veces no aparecía o le dejaban un poquito al lado, pero él es parte ganador. Gracias a ti, me lo contó una amiga tuya que se ha hecho amiga, que es María Cacia. Claro, bachiller. López Bachiller, comiendo en el Dublín. Que tomábamos el aperitivo y recordaba muy bien esa anécdota y todo el y proceso. Eso la verdad es que sería fantástico. Yo creo que Rafa lo va a conseguir, ¿eh? Lo tiene un poco complicado en el sentido de que tiene que aumentar un poquito la regularidad en el acierto, porque Rafa Cabrera Bello la verdad es que es un jugadorazo y yo creo que se puede creer estar entre los 10 mejores del mundo fácilmente. Lo que pasa es que es muy trabajador, o sea, se le ve que es y es muy constante, pero sí. Le falta el plus de subir unos cuantos peldaños más en la victoria. Ahora bueno, es el momento. Yo creo que lo lleva más. Sí, bueno, fenomenal. Yo como comentario, me acuerdo que Rafa Cabrera, cuando estaba jugando de chiquitín, ojo, en Bandama, con 14 años, jugando estos alevines infantiles y más, los torneos juveniles, y él, ojo, que ya había ganado ese torneo, mientras estaban esperando para ver el pequeño trofeo, él estaba en casa del club con la tarjeta analizando golpe por golpe. Sí, o sea, en dónde había fallado, y eso que había ganado, sí. o se había quedado segundo o tercero, pero que él estaba viendo con su lápiz la tarjeta golpe a golpe. Esa es la forma de trabajar de Rafa. Siempre ha sido muy trabajador, muy constante, ¿vale? Y así lo ha demostrado, ha tenido, bueno, pues esos baremos arriba y abajo, porque el golf bueno, y es así. Es muy metódico, es verdad, y siempre está en la mayor parte de los torneos que participa, siempre está entre los mejores. Lo que pasa es que le falta el plus de ganarle, porque es la diferencia... No, tú has dicho de creerse ser del top 10, bueno, y tienes toda la razón, ¿eh? Porque mucho de esto es eso, creérselo. Bueno, claro. Luego al final es que psicológicamente es muy difícil estar ahí el último día y estando entre los mejores para intentar ganar, y hay un montón de gente, la fortaleza mental que tienen que demostrar a la hora, a ver, claro. no que sean unos tontos, o sea, te quiero decir, no lo pongo así, pero es el hecho de que es que ese plus es imprescindible, ¿no? Yo hablaba con un jugador del Challenger muy conocido que no voy a decir, que me decía, joder, yo es que llegué a Miami, estuve 2 años allí jugando por Estados Unidos para clasificar para la PGA. Llegaba y decía, joder, -8, perfecto, perfecto, sí, genial, ya está, esto ya está resuelto. Y llegaban 15 tíos con -11 y -12. Entonces, exacto. Claro, todo eso te va machacando y cuando vas a otro torneo, pues ya no sabes qué hacer. Mira, y te va cambiando la cabeza. Para nada. En esta edición de fíjate. Si consigue entrar Rafa, sí tendremos, o sea, tres españoles ya los tenemos casi asegurados, o sea, Sergio, Jon Rahm y Sergio, porque ahora hay que cambiar el orden. Sí, sí, ahora sí. Y luego Alejandro Reyes, que es el futuro. No, Alejandro Reyes es el Greenkeeper Master de Le Golf National. Es verdad, que es el que nos está ahí preparando y lleva años poniendo en mimo el campo. Hombre,
está en nuestro equipo y está en el de los americanos, sí, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que sí es verdad que va a intentar trabajar según las directrices que le diga Thomas Bjorn para colocar el campo en las mejores condiciones para los europeos, ¿no? Pero sí, el trabajo y es curioso porque ya lo dije como detalle, fíjate, Oscar, es tremendo, pero fíjate que como detalle, ahora el año que viene se va a jugar en el Golf National, ¿vale? En París. 2020 se van a Wisconsin, tocan Estados Unidos. 2022 a Monticello, en Italia. Después van a Black Hawk Course, se va a jugar a Nueva York en el 2024. Pero es que la Ryder no va a regresar a terreno británico hasta el 2026. Sí, sí. Bueno, y luego no va a salir al continente en mucho tiempo, ¿eh? Porque era el... Exacto. Era la terna de años de ediciones que se decidió sacar para internacional o europeizar un poco la competición. Y es posible que a lo mejor para la siguiente edición que digamos pueda ser, ya no sea, no solo en las Islas Británicas o en el continente, a lo mejor para entonces se juega en Abu Dhabi o se juega en China. Sí, claro, donde está la apuesta económica, nunca mejor dicho. Claro. Y ya, mira, fíjate que antes nombré el equipo europeo. El equipo americano es una pasada, ¿eh? Sí. Tal y sí, como va, es déjame, una pasada. Déjame una puntillita aparte. A ver, dime. Sí. ¿Qué les parece? Sergio es el veterano del equipo. Sí, totalmente. Eso va a ser un poco detrimento del equipo, yo creo, para el año que viene. O sea, Europa lo va a tener difícil, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Es el más veterano, es el que más Ryder ha jugado hasta ahora. Y por otro lado, yo iba a hacer el comentario también, pero ya Chicho me lo quitaste. Lo del equipo americano no tiene nombre. O sea, Mark Kuchar puede ser el padre de todos ellos. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Con Bruce Koepka, ganador aquí en el Challenge de La Gomera, en Tesina, que tiene el récord del campo. Sí. ¿Vale? Tiene el récord del campo. La mandó a Tenerife. Sí, la mandó de Tenerife, sí, sí, nunca mejor dicho. Mira, pues, y a todo esto, Oscar, esto, comentando con referencia a lo que estábamos al principio del programa con Tiger, esto es lo que tiene Tiger vista 6, 7, 8 años, ¿eh? Sí, sí. Todo el equipito este sí, es lo que total. Tiene Tiger. Todos estos son los que se van a disputar la gran mayoría de los grandes. Exactamente. Fíjate, mira. A 8 años. Y es exacto. Que muchos de estos empezaron a jugar al golf por Tiger. O sea, claro, quiero decir que es que cuando Tiger estaba ganando, ¿sí? Efectivamente, cuando claro. Tiger estaba ganando, cuando Tiger estaba ya llevaba, tenía una carrera que todo el mundo podía envidiar, era el faro que iluminaba las vidas golfísticas de muchos de estos. Hay un torneo de lo más curioso de niños en Florida, para niños de 8 años, que van 1.500 personas. El otro día estuve viendo un reportaje que me quedé sorprendido, que Tiger estuvo en su momento. Y hay 1.500 niños de todo el mundo. Sí, el Orange. Que van a ese torneo, algo parecido al Orange Bowl de tenis. Y que todos van a ganar. O sea, y esa gente está concienciada. Sí, bueno, nosotros son tenemos niños que salieron de ahí. Bueno, muchos niños, muchos españoles también van a jugar el torneo. Sí, y sí. Tenemos, la verdad es que hay muchísima cantera saliendo. Yo, la verdad es que nunca me... Era una de las cosas, por ejemplo, que junto con los sudafricanos, por la cantidad de jugadores que tenemos en el país y la cantidad de campeones y torneos que ganamos, es algo que no se explica a nadie, ¿no? Sí. Bueno, yo después, o sea, sí nos explicamos porque es el trabajo que sobre todo se hace en muchísimos de los clubes y la manera en que se trabajan muchos clubes aquí en España, ¿no? Que es donde realmente surge y... toda esa calidad, ¿sabes? Los instructores de los clubes, los padres que hacen el esfuerzo llevando a los niños todos los días, como en cualquier otra disciplina deportiva o otra, como si fuera una extraescolar, pues eso, a jugar, pero son los clubes los que realmente los recogen, les dan la instrucción, las academias particulares que pueda haber alrededor, y luego ya cuando ya tienen un nivel muy grande y ya han conseguido pasar por muchos sitios, pues van a los equipos nacionales de las diferentes territoriales, pero por ahí el trabajo es... que es importantísimo también, pero es muy pequeño. O sea, es decir, el trabajo real donde se forja el espíritu de muchos de nuestros jugadores es en los clubes, ¿no? Y eso, la verdad, es que es importantísimo. Y
Y poco valorado. Muy poco valorado. Muy poco valorado, sí. Aquí, pero porque, ¿sabes? Creció muy rápido el golf en España, y pero con muy poca cultura de golf. Y entonces muchas veces no tenemos, como no tenemos esa tradición, pues no se valora. Nula cultura, no se valora. Total. Ni la figura del capitán en el club, ni la figura del marshal. Tengo que deciros una cosa, dos minutos, pero bueno, no debería. Pero... Siempre fastidiando, María. ¿No? Siempre. Pero... Mira, ahora que acaba de decir Oscar lo del capitán, nosotros tenemos un capitán en Bandama, ¿eh? Sí, o sea, claro. Se sigue manteniendo, sí, claro. Bandama es muy clásico, y se sigue manteniendo el capitán del campo, el marshal, o sea, ojo. Vale, hay clubes que lo mantienen y otros que dicen, bueno, ¿este quién es? ¿El capitán de qué? ¿Capitán de uno? ¿Capitán de dos? Porque se ha perdido por esa falta de... A ver, Bandama es que no hay otro campo con más historia y cultura. Claro, pero en muchos de los campos de España al final se ha convertido más en un producto económico y... vender el negocio, obviamente, y entonces pues muchas de las figuras tradicionales del golf que ayudan a la hora de regular el uso de los golf, porque ese es un campo muy familiar y muy tradicional en los orígenes y se ha mantenido así, pero otros muchos campos que antes eran, digamos, más sociales, pues han terminado siendo campos de venta de greenfields, ¿no? Pero que es, nada que más. Pero que también tiene su función. Efectivamente, es parte de la industria, ¿no? Pero es verdad que se ganan unas cosas y se pierden otras. Pero han sido los clubes, efectivamente, los que han forjado parte de esto. Es que un día hablando con Gary Player me decía, dice, si es que nosotros, o sea, comparado con el número de jugadores, es que si hay 300.000 personas en España y hay... Hay menos, 0,6% de la población que juega al golf aquí, que tengamos el número de ahora 5, 7, 8 grandes en nuestras vitrinas. Es que es más el número de torneos y victorias que tenemos todos los años, menos el año pasado que quedamos en blanco, pero que solamente ha ocurrido dos veces, es espectacular. Y a los sudafricanos les ocurre algo parecido, ¿no? Los americanos han ido así, pero obviamente por el número y el volumen siempre están aquí arriba. Siempre van arriba. Los australianos son los que se están ahí pegando. Yo tengo que deciros una cosa. Este señor da mucho juego. Es amigo mío. Es muy buena persona. Le gusta cuando viene aquí. Además, que me lo ha dicho, que se encuentra bien. Yo creo que tenemos que decirle que venga más de vez en cuando, si puede. Tendremos que organizarlo. Además que le gusta hablar. Claro que sí. Ya hablas bien. Claro. Así que, oye, vente más. Sí. A los programas de los lunes también. Bueno, él también puede venir a esos programas y yo creo que y no te tienes que desplazar. Te pierdes los pinchos, bueno, sí, el tema vamos, del Dublín y la cerveza tiene que ser la de casa. Es tan buena o más que esta. Sí. Pero, hombre, contigo. Me ha, muy entretenido y además hablando con gente que también sabe y que le gusta el deporte y que ama este deporte. Y estos dos son. Y luego tienen la suerte de hacerlo desde donde lo hacen. Claro, sí, eso es lo peor. Yo siempre que voy a las islas digo, pero es que esto es injusto. Y con el primer taxista que coge, digo, es que ustedes no pagan suficientes impuestos por vivir aquí. Bueno, ya se rebota, pero digo, ¿te sabes lo que es vivir aquí? Todo. Es una maravilla, es una auténtica maravilla. Cállate. No des ideas, que ya hubo un internacional que quiso poner un impuesto al sol. Pues es verdad. Bueno. Y era radio. Que nos hemos pasado de tiempo como siempre, pero no hay ningún problema. Óscar, muchas gracias. Sobre todo gracias a ti por venir. A vosotros por venir. Nenes, que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Que tenía ganas de traeros otra vez a la Ryder en este entorno 9. Es una lástima que no oláis los pinchos, porque sería peor todavía. Vale. No puedo decir esto, lo que estoy realmente pensando. Bueno. Señores, son ustedes un encanto. Gracias por aguantarnos, gracias por vernos. Y aquí estamos y volveremos la semana que viene, porque este es el último programa de la semana. Gracias y hasta el próximo programa. Chao. Tú guárdame un pincho para el día 2. Venga, chao. Vale. Cuídense. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano
Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.